Amigas, amiguitos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar esta hermosa estrellita. En videos anteriores ya trabajamos esta estrellita. La hicimos con cristal, con eh, metalizado y con lanita. También la pueden trabajar, chicas, con el material que tengan, de acuerdo a lo que la vayan a ocupar para aplicación de alguna blusita, de algún gorrito, para decorar alguna manta, los cojines, para decorar lo que ustedes quieran, chicas. Incluso si tienen un mandil, pueden hacer una grandota y se la pone sobre su mandil un cojín así una grande con la se ve preciosa. Entonces, este va a ser el modelo que hoy vamos a hacer. Yo pegué esta y esta aquí con silicon y pegué este pequeño adorno que tenía ya muy viejecito, que tenía mucho que yo lo hice y lo utilicé para esto. Yo tenía muchos que usé para mi arbolito cuando tenía mucho fieltro, pero ahora pues ocupé este para mi botita. Esta botita la compré aquí en México en el centro, me la dieron a 10 pesos, chicas. Está muy sencilla. Está hecha como con polar o terciopelo, no sé qué material será. Es muy sencilla, pero con fieltro ustedes la pueden hacer, chicas. Está muy, muy sencilla y les sirve para meter aquí caramelos o algún pequeño obsequio que quieran dar o si las quieren regalar. Así está perfecta, estas mini botas. ¿Ok, chicas? Vamos a comenzar. Con el gancho pequeño, igual vamos a utilizar cristal para hacer este modelo. El ganchito que vamos a ocupar del número 4 y vamos a ocupar cristal de este. Vamos a hacer un arito mágico y en él vamos a trabajar. Vamos a trabajar en este arito mágico 6 puntos bajos. Así que vamos a entrar de esta manera. Vamos a poner un poquito de espacio aquí. Vamos a hacer nuestro arito mágico de nuevo, cruzando así los hilitos vamos a tomar por aquí y vamos a empezar a ajustarlo para que podamos trabajar libremente en él vamos a hacer una cadena vamos a hacer seis puntos bajos este es uno dos tres cuatro cinco y seis voy a tomar este hilito y lo voy a ajustar Voy a meterme aquí donde están estos dos hilitos del primer punto bajo y ahí voy a cerrar ajustando. En ese espacio donde yo he cerrado voy a subir con tres cadenitas. Voy a lazar y ahí mismo en ese mismo espacio voy a poner un pilar. En cada punto bajo vamos a poner dos pilares juntitos. Vamos a separar con dos cadenitas y vamos sobre el siguiente punto bajo. Aquí se ven estos dos pequeños hilitos y vamos a hacer dos pilares. Nos vamos a ir así hasta tener 12 pilares. Aquí llevamos 4. Hacemos dos cadenitas. Voy sobre el siguiente punto bajo. Si teníamos seis puntos bajos, vamos a hacer seis grupos de estos dos pilares. Dos cadenitas. Voy sobre el siguiente punto bajo y hago dos pilares. Dos cadenitas. Voy sobre este punto bajo que tengo de este lado y hago dos pilares. Dos cadenitas. Y ahora vamos a trabajar sobre el último punto bajo. Dos pilares. Y vamos a cerrar la vuelta. Cerramos nuestra vuelta con las dos cadenitas. Ahorita vamos a cortar este hilito para que nos, no nos estorbe. En la tercera cadenita nos vamos a deslizar para cerrar nuestra vuelta. Y este hilito lo voy a ajustar para que se cierre totalmente el arito. Ahora vamos a trabajar aquí de esta manera. Vamos a subir con tres cadenitas. Ese va a ser mi pilar. Y aquí arribita, en el siguiente pilar, voy a hacer un pilar. Ahora, vamos a trabajar esta parte que vemos aquí, de estos piquitos que se ven en esta parte. Esas pequeñas bolitas. Vamos a hacer dos cadenitas primero. Una y dos. Ahora, aquí vamos a poner una, dos, tres cadenitas. En esa número dos nos deslizamos. De esta manera, ahora hacemos dos cadenitas, lazo, voy a estos dos pilares que tenemos aquí y vamos a hacer dos pilares. Y ahí quedamos con este espacio así. Volvemos a hacer dos cadenitas, hacemos ahora tres cadenitas, una, dos y tres. En la segunda cadenita vamos a meter el gancho para deslizarnos que sea en los dos hilitos hasta atrás para formar esa pequeña bolita. Dos cadenitas, lazamos y vamos a los siguientes dos pilares. Hacemos un pilar y el siguiente pilar. Y volvemos a formar esto que se ve ahí en el centro. Hacemos otra vez dos cadenitas. Para hacer otro, hacemos tres cadenitas. Vamos a la segunda cadenita y ahí nos vamos a deslizar. Dos cadenitas lazo y hacemos los dos pilares que sigue así nos vamos a ir en cada espacio tenemos que tener seis piquitos de estos de aquí llevamos tres dos cadenitas una dos tres cadenitas más en la segunda cadenita me deslizo dos cadenitas lazo y tejo los siguientes dos pilares Posiblemente sientan que se les jala un poquito, como que se les quiere cerrar. No se preocupen, eso con vaporcito o ya terminado la labor quedará perfecta. ¿Okay? Dos cadenitas, una, dos y tres. Vamos a la segunda cadenita y nos deslizamos. Dos cadenitas, vamos a ir aquí arriba y tejemos el pilar y el siguiente pilar. Ya casi vamos a terminar. Hacemos dos cadenitas, una, dos y tres. En la segunda cadena me deslizo, siempre sin jalar para que ese pico no se deforme y ajustando el hilo perfecto. Dos cadenitas y vamos a cerrar nuestra vuelta. Miren, buscamos la tercera cadenita, me deslizo y ahí está terminada. Posiblemente les digo sientan que se les jala un poquito, es normal, ya que terminemos y demos vapor, verán qué bonito va a quedar. Mientras vamos a esconder este, lo vamos a ajustar y para que el arito pues no se nos ande botando o saliendo, vamos a hacer un nudito. Por aquí, por aquí vamos a entrar buscando una de las cadenitas o los puntos bajos y hacemos como un nudito. Pueden ustedes perderlo más si quiere o ahí ya cortamos. Listo, vamos a continuar con la vuelta de onditas, que es esta que se ve aquí como estos aros, donde vamos a montar esto de aquí. Lo que vamos a hacer es comenzar aquí con una cadenita y un punto bajo, en este espacio, en la mitad de estos dos pilares. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas. Vamos a este otro espacio brincándonos el picot que formamos ahí y así lo vamos a hacer en cada extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a entrar aquí donde pondremos nuestro punto bajo. Y lo hacemos otra vez. 1, 2, 3,

punto bajo. Y hacemos la última 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y nos deslizamos en el punto bajo donde iniciamos nosotros la vuelta y tenemos 6 onditas. Para hacer esta vuelta vamos a comenzar con puntos bajos y puntos bajos con lazada. Les cuento está todos los puntos bajos los tres puntos bajos del lado y lado los hice punto bajo sencillo sin lazada en esta ocasión lo voy a hacer con lazada entonces ya ustedes tendrán las dos diferencias y ya escogerán cómo lo van a trabajar solo hablo de los puntos bajos ok entonces aquí voy a comenzar vamos a cerrar nuestra vuelta deslizándonos aquí en el punto bajo donde comenzamos la vuelta y vamos a empezar aquí con un punto bajo sencillo Ahí está el punto bajo y haré dos puntos bajos con lazada. Tomo el gancho, lazo y tejo un pilar, lazo y tejo otro pilar sacando los tres hilitos, tejo doble y en esta ocasión voy a tejer cada uno de los hilitos que tengo aquí, uno, dos, tres y cuatro. Vamos a empezar a hacer los picots con cuatro cadenas y aquí en esta parte vamos a tener el super cuidado de no tomar estos dos hilitos porque vamos a tomar varios y se nos puede abrir esta parte de aquí vamos a meternos aquí arribita como clavando sobre el pilar sobre la cadenita del pilar mire una dos tres cuatro cinco seis siete ocho en el mismo espacio arribita de la cadenita del pilar me deslizo uno Dos, tres, cuatro. Vamos sobre el pilar otra vez, este pilar de doble lazada y en su cadenita de hasta arriba me clavo y ahora sí tejo mis dos pilares para que este pico de aquí arriba no se nos separe o abra nuestros pilares. Dejo el siguiente pilar, ahora sí lazo y tejo un punto bajo con lazada, un segundo punto bajo con lazada y va el punto bajo. ¿okay? Ahí nos va a quedar esto. Y no se nos va a separar la puntita. Aquí ligeramente se me separó un poquito, pero ustedes lo van a ir haciendo mucho mejor que yo. El, la que tengo acá la hice, como les digo, con los tres puntos bajos. Vean que aquí hicimos uno y luego dos con lazada. Los tres puntos bajos fueron los tres puntos bajos sencillos. Ustedes ya van a escoger cómo lo tejen y cómo les va a lucir su piquito de aquí, esta parte de aquí. Pueden hacer sus variaciones de punto bajo y pilar como a ustedes más les guste. Para pasarnos a hacer el siguiente espacio, hacemos primero el punto bajo. Ahora dos con lazada. Uno, lazo y tomo el segundo. Hago dos pilares tejiendo estos tres hilitos. Lazo y dejo mi siguiente pilar normal. Ahora sí con lazada, tejemos el pilar con los cuatro hilitos. Uno, dos, tres, cuatro. Esta cadena que está aquí para que no se nos separe es la que tenemos que ajustar al hacer el pilar de doble lazada, cuidando en esta manita izquierda que el hilo no se nos vaya de más en esta cadenita. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, sobre el pilar, no en el espacio de aquí como normalmente lo hacemos, no sobre el pilar en esta cadenita. El pilar está un poquito torcidito porque es de doble lazada, pero ahí. Metemos el gancho y nos deslizamos. Ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos otra vez aquí donde metimos el gancho y nos deslizamos. 1, 2, 3, 4. Otra vez aquí nos deslizamos. Y volvemos a hacer dos pilares sencillos tejiendo estos tres hilitos ahora van dos puntos bajos con lazada y el punto bajo normal sencillo y ahí tenemos formado el siguiente piquito mire así lo vamos a hacer en cada espacio para pasarnos acá a hacer el siguiente pico Solamente nos pasamos con punto bajo. Hacemos uno más juntas. Punto bajo con lazada. Punto bajo con lazada. Dos pilares sencillos. Y un pilar de doble lazada. Pero tejeremos cada uno de los hilitos. Y aquí, cuatro cadenas. Y entramos sobre el pilar aquí arribita, con mucho cuidado, ahí nos clavamos, deslizándonos. Ocho cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy otra vez aquí sobre el pilar y me deslizo. 1, 2, 3, 4. En el mismo espacio del pilar arribita de él, donde ya metí los otros dos, me deslizo y ahí formo esto. dejo ahora los dos pilares sencillos. Y dos puntos bajos con lazada y un punto bajo normal. Y ahí tengo terminado este espacio. Cuando la terminen, si la van a barnizar para que les quede tiesecita, que sea resistol blanco de que utilizan los niños para hacer sus manualidades con poquita agua para que con una brochita o sus manitas la empapen y la ponen al sol cuidando de que los piquitos sobre todo estos de aquí los picots pues luzcan bastante que no se nos abran o queden chuecos que queden ahí mirando para acá así no ustedes le ayudan con su ganchito una aguja sus deditos Así la barnizan, le ponen resistor con agua y se va a ver súper bonita. ¿Okay? Ya nada más aquí le ponen su hilito para colgar en su arbolito. Bueno, yo voy a continuar. Voy a tejer esta y regresamos en un momento para que la vean vaporizada. Y vean qué chula se va a ver. Pueden hacerlas con hilo doble si no tienen más gordito o con una lanita para que tengan de dos tamaños en sus arbolitos. Regreso en un momento ya que termine. vamos a terminar con el tutorial amiguitas no se les olvide que estas están en un video anterior está súper fácil también para hacerlas muy sencillas aquí ya que hicimos el último punto bajo vamos a deslizarnos sobre este donde nosotros comenzamos la vuelta le van a dar vaporcito no olviden ese detalle déjenme voy por mi tijera para poder cortar donde la dejé donde la dejé Y en mi mueble cortamos un poquito y la vamos a pasar para atrás con mucho cuidadito por aquí mismo la vamos a disimular para que se pierda y vean qué bonita amigas qué bonita le dan vapor para que cada uno de los piquitos pues se vea bien bonito con su manita le van ayudando si se les tuerce si tejen muy flojito muy flojito bueno, utilizan doble hebra o un ganchito más pequeñito si es que tienen. O una lanita más gordita para que no les quede así tan aguadita. Pero pues la solución es con spray de su cabellito, ese fijador, les queda tiesecita o un poquito de pegamento blanco con agua y una brochita y la barnizan y luce súper bonita. Ahí está, miren. Preciosa. Para mis amiguitas que la querían, un saludo. Ahí está su estrellita, amigas. Espero que les haya gustado. Como ven, es muy sencillita y muy rápida de realizar. Bueno, yo me voy a despedir de ustedes. Nos vemos en un próximo tutorial. Se cuidan mucho y no olviden regalarme un dedito arriba si es que les ha gustado esta estrellita. Y bueno, también dedito abajo si es que no les gustó, también, ¿verdad? Eh, cuídense mucho, compartan para que más amiguitas que tengan la oportunidad y si les gusta, pues tengan... Este, muchas estrellitas para sus arbolitos que tengan un hermoso día y nos vemos muy pronto